Esta mañana presentamos el concierto de Navidad de la Orquesta Sinfónica de Cartagena con nuestra soprano Inés Ananda, que juntos interpretarán el Magnificat. Y lo harán bajo la batuta de Leonardo Martínez, Leo, el 22 de diciembre en la Iglesia de Santa María. Como bien saben, el Magnificat, según los Evangelios, es un canto que dedicó la Virgen María al Señor cuando visitó a su prima Isabel. Es tanto una alabanza como una llamada a la esperanza. Habla de la entrega total a un proyecto, a un bien mayor. No habla de descubrir que la felicidad no nos la da lo que los demás hacen por nosotros, sino lo que nosotros hacemos por los demás. Por eso es una obra tan adecuada para la época de Navidad, una época que con emoción estamos esperando en esta segunda semana de Adviento, que precisamente esta palabra, Adviento, significa venida. Y con la emoción que produce siempre la anticipación de la llegada de alguien querido, preparamos ya la celebración de la Pascua de Navidad. La celebración de un niño que nació en un pesebre, en Belén, hace más de 2000 años, entre los más pobres de los pobres. El mejor de sus milagros es que no nos demos cuenta de que es un milagro, al menos durante 15 días al año, que nos portemos bien con los demás, que recordemos a los que ya no están o que celebremos la vida. Eso es lo que nos da esperanza, que es lo que Jesús vino a traer. Por eso, quiero invitar a todos los cartageneros a que acudan a escuchar el Magnificat. Es un canto que nos recordará que hay que tener fe, no necesariamente en un Dios, sino en la humanidad. Es una llamada a nuestras conciencias acomodadas para que construyamos un mundo mejor empezando con la persona que tenemos al lado y que, para lograrlo, no podemos perder la esencia que alimenta nuestros sueños, la esperanza. ¡Feliz Navidad! Creemos que es la mejor manera de dar la bienvenida a nuestras fiestas de Navidad. Dar la bienvenida con una obra como el Magnificat es alimentar el alma y es abrir todos los poros de nuestro cuerpo. Viene con nosotros la Coral Discantus de Murcia, 80 voces nos van a acompañar y, por supuesto, una solista de excepción. Inés ha sido un descubrimiento para nosotros porque habíamos oído hablar de ella, pero nunca habíamos colaborado con ella. Y además de tener un potencial brutal, creemos que es una persona muy preparada, con 16 añitos que tiene ya, 16, 17, 15 años. La dulzura con la que canta Inés, yo creo que va a ser algo increíble y va a llegar a muchísima gente. Creemos que es un concierto, como decía antes, es la mejor manera de dar la bienvenida a las fiestas y creemos que vamos a disfrutar muchísimo.